I arriba ja es torn des darrer participant d'avui vespre, que tanca sa ronda de concursants, té 17 anys, i mos han dit que toca sa guitarra com els àngels, també, a més de cantar. Acabam romàntics amb una cançó d'en Pablo Alborán, que es diu Te echado de menos, i el seu nom és Sebas. Pues porque me gusta mucho la música, creo que no podría vivir sin ella y no sé, creo que es una forma de darme a conocer y de seguir aprendiendo y seguir subiendo. Toco la guitarra, un poquito de piano y un poquito de bandurria, estoy la tuna también. Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego. Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego. Y me brilla el mundo cuando dices luego. All I'm somebody I want here is a take no more, no more. It cannot wait. I'm your mother. No queda más que tú, no quedo más que yo en este extraño salón. Sin nadie que nos diga dónde, cómo y cuándo nos besamos. Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando. Sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando. Juramento de sal y limón, prometimos querernos los dos. Te he echado de menos todo este tiempo. He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar. Quiero que siga así, tu alma pegada a mí, mientras nos quedamos quietos, dejando que la piel cumpla poco a poco todos sus deseos. Hoy no hay nada que hacer y quedémonos aquí, contándonos secretos, diciéndonos bajito que lo nuestro siempre se hará eterno. Fantasía en una copa de alcohol. Prometimos volver a vernos. Te he echado de menos todo este tiempo. He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos. He soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar. Yo te he echado de menos. Yo te he echado de menos. Silencio, que mis dedos corran entre tus dedos y con un suave desliz hago que se pare el tiempo. Todo este tiempo pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, soñado el momento de verte aquí a mi lado, dejándote llevar. Ay, 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 ay. Muchísimas gracias. Gracias. Sa familia siempre estará unida aquí. Ben fort. Ho fet bé, no? Molt bé, molt bé. M'encanta. Pablo Alborán, no és fàcil, eh? M'encanta, no, la fem molt bé. Mira, quan te mira, envia-li un missatge. Sí, pues res. Sebas, que eres el motor de mi vida, que lo sabes y que siempre me tendrás para lo que sea. Ai, guapa, que t'emociones i tot. El motor. El motor de mi vida. És un motor de... motor. Fuerte. Y ese motor lo quiere mucha gente, me han dicho que llega mol, ¿no? Díselo. Llorando y todo, ¿no? Llorando, dile. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 17. Está triunfando, ¿no?
Lleva tres actuaciones esta semana. ¿Tres actuaciones? Actuó el viernes, actuó el sábado. El domingo descansó porque tenía que actuar también, o sea que... Ya lo estoy pillando, pero el público creo que no. ¿En qué sala actuó? El viernes actuó en San Ostra. En la sala de San Ostra. Se está liando, ¿no? Se está... tu hijo liga mucho, ¿no? ¿Tiene novia o no? Muchas. Una en cada puerto. Amigas. ¡Ay, amiga! Mira cómo mira. ¡Cookie! ¡Ay, mi ratita! ¡Ay, este cuerpo que no pase hambre! ¿Eh? Mucha cosita ahí repartida, ¿no? Tiene. Muy bien. ¿Y esta mujer quién es? ¿Usted es de la familia o se ha colado? Yo me he colado por aquí. ¿Sí? Venía, digo, venga, que entro. ¡Ay, Cookie, que te gusta chupar plano, eh! Vaya. ¿Quién es relación tensa en Bay? Yo soy su tía. La tía. La tata. Pues la tata, como has llegado a la última, te toca el marrón. Venga. Si pasas esa següent fase, ¿qué fas? Yo dejo que me duches con champán y yo te bailo por aquí y te bailo por allá. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa más fina! Ducharte con champán, ¿no? Claro. ¿Tú te crees que esto tenemos aquí mucho presupuesto o qué? Algo habrá. Si no, es baratillo, lo mismo. Tú tienes cara de tener buen cuerpo, ¿no? No, ya no. ¿Eres entrenadora, puede ser? Entrenadora de fútbol. ¿Entrenadora de fútbol? Sí. ¿Has visto mucho mango en el vestuario? Alguno que... Haznos una cosita para pa terminar, que siempre que nos quedan muy pocas galas y nadie nos ha hecho un pino a quinto arregla. ¿Tú sabes hacer pinos y esas cosas? Yo te hago un pino, aquí como... Pero un pino no del baño, ¿eh? No, de esto de piernas para abajo, patas para arriba. Sí, porque claro, un pino aquí. Venga, un pino para... Venga, métele gas. Mira, como un pino, la... ¡Allá va! ¡Viva el pino! ¡Victorio, toteu! ¡Eso es un no para! ¡Viva! Esto parece que entre Teresa Raval con el veo-veo. ¡Qué gala! ¡Ay! ¡Cómo me liga, niño! ¡Qué gala! I ja arribam en el final, perquè ha estat darrere actuació, Sebas. Però no per això vol dir que... Escolta, moltes vegades los últimos eran los primeros. Mai se sap, eh? Això diuen. A veure, men, què pensa el nostre jurat? Per tancar la ronda de valoracions, Henry, me gustaría saber tu opinión. Bueno, ha interpretado una canción de uno de los artistas que particularmente a mí me encanta, que es Pablo Alborán, junto con Alejandro Sanz. Yo creo que son los dos artistas nacionales que han sabido defender ese género por todo el mundo y sobre todo Pablo Alborán, que es súper joven. Ha tenido mucho valor en interpretar esa canción porque los registros de Pablo Alborán son súper difíciles y es... Bueno, yo quiero que le den un aplauso sobre todo por eso, porque hay que tener mucha valentía a la hora de eso. Sí que es verdad que, no sé si me enteré bien, me decían que tocabas la guitarra, ¿no? Sí. Pues se te nota un poco que tocas la guitarra a la hora de interpretar, porque normalmente los guitarristas suelen cantar fenomenalmente, pero están abrazados a su guitarra, le han quitado la guitarra y lo han desarmado. Se ha quedado ahí con el micro. Le hacía falta la guitarra. Yo creo que si hubiese subido con la guitarra y un micro así, hubiésemos visto otra actuación quizás más espectacular. De todas maneras, lo ha hecho genial y mucho ánimo. Muchas gracias. Fantástico, muchas gracias. Sort. Gracias. Por venir después.